Muy buenas amigos de Retro Streamers y bienvenidos al por fin al esperado unboxing de la Nintendo Switch. Me acaba de llegar literalmente hace 10 minutos y voy a abrirla ahora, pues eso, por primera vez. Me he pedido varias mierdecillas aparte de la consola en sí, porque que llegue sola es un poco triste, así que voy a abrir primero un poco los accesorios y nos vamos a dejar como el plato fuerte para el final. Primero tengo aquí el mando Pro que me he comprado exclusivamente para jugar al Zelda. No, no voy a mentir. Bien, pues viene primero que nada, obviamente, el mando. Que aquí lo tenéis. Es bastante más cómodo de lo que parece en las fotos, la verdad. Parece bastante robusto, o sea, pesa. Literalmente pesa, o sea, relativamente. Pesa un poco más que el de Play 4, por ejemplo. Se le ve bastante robusto. Y siempre he sido de los que le daba un poco de cosa que el plastiquete tuviera transparencias como este, que se transparenta un poco y se ve un poco lo de dentro. Pero parece muy robusto. La cruceta está muy bien. Bueno, ya haré un update cuando lleve varias horas jugando con él, pero así a primeras me parece que está bastante bien. En la caja viene también aparte el cable de corriente, que no es más que cable USB tipo C. Así que genial. Luego me he pillado también una funda para la Switch, imprescindible para cualquier portátil o lo que sea, una fundita para llevarla en la mochila. Pues es una funda más o menos grande, ¿eh? Es un tamaño considerable, la verdad. Ahora cuando abramos la Switch en sí, veremos qué tal. Pero bueno, es la funda oficial de Nintendo, la que vende con la licencia. Y la verdad es que tiene buena pinta, una funda sin más, con terciopelo por dentro y con protector para la pantalla. Vamos ya con la mandanga buena. Tengo aquí el Zelda Breath of the Wild, que es, vamos, el juego por el que yo me he comprado la Switch, porque mi plan, como sabéis, mi plan original era esperarme hasta Navidad o así, o hasta un día de estos que fuera un día sin IVA, pero no he podido, o sea, el Zelda me ha podido. Yo creo además con las notazas que están saliendo, había que jugarlo. Bien, pues como veis, por dentro no me gusta que no lleve manual, eso ya lo digo, que he hecho mucho de menos los manuales, pero viene sin más, simplemente el cartuchito, que es increíblemente pequeño, es enano. No voy a hacer la prueba, esta que está ahora de moda de chupar los cartuchos, a ver a qué saben, o sea, son cartuchos, no hace falta chuparlos, no se comen, pero como veis, es muy, 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 muy pequeño. Que bueno, ya hablaré estos días del Zelda, de hecho las siguientes semanas van a ser vídeos monotemáticos de la Switch y del Zelda, ya yo os lo adelanto. Junto al Zelda me he comprado también un amiibo, mi primer amiibo, aquí es donde va a empezar mi adicción hacia las figuritas. Y es un amiibo de Link Arquero. Que esto se supone que te da ítems en el juego, no me acuerdo ahora exactamente, y la posibilidad de que te den, aquí pone un arma rara, un arco. Hay como 4 o 5 amigos más, pero ya me pareció excesivo ya comprármelos todos, así que me compré el que más me gustaba, que era el amigo de Link Arquero. La verdad es que es una figurita bastante maja, la verdad, para lo que cuesta está bastante apañada. La verdad es bastante bonita, de hecho va directa a la estantería. Y bueno, vamos ya con el plato bueno, vamos con la mandanga rica. La Switch, la nueva consola de Nintendo, este híbrido entre sobremesa y portátil, que ya digo, a lo largo de esta semana iré subiendo un vídeo, seguramente a finales de la semana que viene, con un análisis más en profundidad de la consola, cuando ya lleve unos días a fuego con ella. Bueno, de momento vamos a abrirla y vamos a ver qué lleva dentro. Bueno, nada más abrirla, tenemos los Joy-Con. Me la he comprado azul y rojo y tengo aquí el Joy-Con azul. Esto es la parte izquierda que se conecta a la consola, que hace de mando, pero también se puede jugar como un mando por separado. Aquí veis que tiene como dos botones, en plan tipo los gatillos de la NES, justo donde se ancla a la consola. Y esto sirve para que quedes con un colega y cada uno con un Joy-Con pueda jugar a la mayoría de los juegos multijugador, como el Mario Kart o el Bomberman. La verdad es que el tacto
me gusta un montón. La verdad es que en fotos parece todo mucho más cutre, ya digo, y es más robusto de lo que parece en las fotos. Ese es el Joy-Con izquierdo. Y ahora este es el Joy-Con derecho, que en mi caso lo he pillado rojo. Y es exactamente lo mismo. Tiene los dos gatillos aquí. Y para jugar con otro tiene los botones de la Super Nintendo, digamos, tipo la Super Nintendo, en la parte que se ancla. Lo dicho, bastante más ergonómico de lo que parece en las fotos. Bueno, y esto es ya el... Esto es la Switch, es el cacharro en sí. Sin más, es... Uf. Es una pantalla más o menos pequeñita. Me parece que eran 6 pulgadas. Como podéis ver, pues son 6 pulgadas, tamaño de tablet pequeño. Pesa más de lo que parece, la verdad. Me gusta que tenga cierto peso, porque si no parecía como muy endeble. Pues tenemos aquí, así a simple vista, arriba el botón de encender, el de volumen, los de volumen, la salida de auriculares de mini jack, el sitio para poner la tarjeta, que ahora mismo meteré el Zelda más pronto que tarde. Y tenemos también aquí una patillita, que esto es para colocarla en plan sobre una mesa y jugar con más gente. Y si seguimos sacando cositas, tenemos aquí el perro mando, que llamamos la gente, ¿no? Es el mando, digamos, que viene por defecto con la Switch, porque no viene con el mando Pro, que me he comprado aparte. Entonces esto es lo que se une a los Joy-Con y sirve como un mando tradicional, digamos. Entonces voy a probar a ponerlo por primera vez. A ver qué difícil es. Bastante sencillo, la verdad. Es tan sencillo como engancharlo por arriba y deslizarlo. Y se oye efectivamente un clic. Clic. Y oye, no es incómodo tampoco, ¿eh? O sea, no es... Se nota, no es el mando Pro, porque sobre todo los botones de los Joy-Con son bastante pequeños, la verdad. Así que sí, ya digo, esto lo comentaré con más profundidad cuando lo haya probado unas semanitas. Pero así, a simple vista, me parece que el mando Pro ha sido una compra muy sabia. Así que bueno, tenemos aquí el mando perro. Lo dejamos por aquí. Y seguimos sacando cositas. Bien, pues tenemos aquí también otra pieza importante de la consola, que en este caso es el dock. Esto es lo que hace de puente entre la consola y la tele, digamos. Aquí simplemente, cuando te hayas cansado de jugarlo en portátil, la pones aquí encima. Y esto tiene una salida HDMI que puedes conectar a la tele. Y aparte también tiene dos USBs aquí. Y aquí es donde puedes cargar la consola y los Joy-Con. Más cosas. Bueno, aquí tenemos una agarradera. Cuestión le he dado. Tenemos una agarradera. Lo que comentaba, cuando vas a casa de un amigo y le das un Joy-Con para jugar los dos solamente con el mando perro, digamos, solo con los dos Joy-Con, pues puedes poner la agarradera. Que esta se pone así. Bien, pues aquí vemos la agarradera, que ya está puesta un Joy-Con. Y esto es para cuando os lo quedas con un amigo, para jugar solamente con los dos Joy-Cons, pues en vez de tenerlo en plan plado, pues te lo pones en la agarradera. Y está guay porque tiene los dos botones aquí arriba, que son bastante más cómodos de los que tiene el Joy-Con de por sí. La verdad es que está bastante bien lo de que tenga agarraderas. Y aquí tenemos, pues sin más, un cable HDMI. De toda la vida de Dios. No tiene nada en especial, es un cable HDMI más corto que largo, pero bueno, quien no tiene en su casa 200 cables HDMI ahí tirados de risa. Vale, y por último tenemos el adaptador de corriente, que está bien porque Nintendo últimamente estaba con la racha de no incluirlos en sus consolas, y aquí viene, es un ladrillo importante. Y nada, pues aquí tiene la entrada para cargar la Nintendo. Así que nada, vamos a hacer una última prueba para acabar este unboxing. Y es que vamos a
a enchufar la Nintendo Switch en modo portátil, me apetece encenderla en plan por primera vez como portátil. Ok, seguramente ya tengas siempre enganchada al dock, que a mí me gusta mucho jugar en sobremesa. Bien, así es como queda puesto. Es una cosa grandecilla, ¿eh? O sea, parece que no, pero es grande, la verdad. Bueno, pues aquí no estáis viendo especialmente bien porque no se ve bien la pantalla. Pero está guay y se oye muy bien, la verdad. Así que, amigos, lo que os he comentado antes, a lo largo de esta semana iré publicando vídeos sobre el Zelda y sobre la Nintendo Switch. Seguramente haga algún directillo jugando al Zelda, así que si queréis estar atentos de, bueno, en general de las novedades de videojuegos y obviamente también de videojuegos antiguos, pero en especial esta semana sobre la Nintendo Switch y sobre Zelda. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chao.